¿Qué tal? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfume For All. El día de hoy no les traigo una reseña, ningún top ni nada por el estilo. Son tres fragancias que el gran maestro de maestros Andrés Perfume Man siempre pone en top, siempre pone en primer lugar como una de las mejores fragancias que existen. Vamos a ver si eso es cierto, les voy a dar mi opinión, no como reseñador, no como coleccionista, sino como un consumidor normal que lo que busca es impresionar, oler bien y pues la aprobación de todas las personas, ¿no? Que me están rodeando, que me están oliendo. Porque al fin de cuentas, eso es lo que hacemos las personas, los consumidores normales. Así que vamos a ver si el gran maestro tiene toda la razón o está equivocado y tengo que darle la contra. Comenzamos. Antes de empezar, quiero aclarar que este no es ningún video de tip de hate, tirando hate. Yo respeto mucho al maestro, pero vamos a aclarar ciertos puntos. Yo hablando como un consumidor común y corriente, vamos a ver si estamos de acuerdo yo y el gran señor creador de contenido, el gran maestro del reseñador, o tengo que pues ir en contra de su palabra, ¿no? Vamos a empezar con la primera, primer aroma. Debo recalcar que yo estos perfumes, yo no tengo las botellas. Solamente compré de cans porque algunas son muy caras y realmente pues si no me gustan ahí ya no puedo hacer nada, ¿no? Yo soy un consumidor común y corriente. Sí, vamos a empezar primero con Star Walker. Aquí tengo el decal de Star Walker. Es una fragancia que él resalta mucho en sus tops, en sus reseñas. Y vamos a ver a qué huele. Bueno, ya lo he olido. Y aquí tengo que ir en contra de mi sensei, de mi maestro. Tengo que ir en contra. Si bien es una fragancia rica, fresca, pues tenemos que tener en cuenta que no dura absolutamente nada. No dura absolutamente nada y la fragancia se siente muy sintética. O sea, yo entiendo el precio y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no por eso la vamos a poner en un lugar que no debería de ir. Por lo menos yo como consumidor, por este precio prefiero comprar otras fragancias, ¿no? O poner un poquito más de mi bolsa para completar para otra. Es una fragancia que no dura. La fragancia está ok, o sea, no está fea, pero tampoco es wow. No me ha traído así muchos cumplidos ni nada, solamente me han dicho, ah, es limpio. Y pues para mí es un rotundo tache. Señor, perdón, pero tengo que ir en contra de su palabra. No estoy de acuerdo en que sea una de las mejores fragancias del mercado. Bueno. Vamos a continuar con la siguiente fragancia. Ya casi no me queda. Es Creed Aventus. Creed Aventus. Pues una fragancia súper cara a nivel nicho. Ya, pues hay demasiados clones de esta fragancia. Se acabaría el video si les digo cuántos perfumes han sacado clones. Algunos muy acertados, algunos alejados de la realidad. La verdad es que ningún clon te va a dar la calidad del aroma de este perfume. Pero sí le da un cierto parecido. Quiere decir que si una persona que pues, compra perfumes, una reunión, que no sé, que tu suegra, que tu tía, que tu novia, que tu amigo, que el perro de tu amigo te huele, no va a distinguir entre Creed Aventus y el clon. Solamente es para personas que tienen un olfato súper, súper metido en el mundo de la perfumería. Ahí sí te pueden distinguir, pero está súper cañón, no malgastes tu dinero. Si ya tienes un clon de Creed Aventus, no compres el original. Está súper caro, está arriba de los 5 mil pesos. Y no dura. Duran más los clones, créeme. Vete por los clones. Aquí abajo te voy a dar unas opciones. Pero realmente no dura. Y el aroma, no creas que es como que ¡pum! Me huele la cabeza, el original. Es un aroma rico, se nota que sí tiene calidad. Pero no es un aroma que te vaya a traer súper cumplidos y, o sea, hay perfumes de $100 que se pueden super volar en proyección, cumplidos, estela, lo que tú quieras. Entonces, ponle que en su tiempo cuando salió, sí era un boom, pero ahorita ya en el 2019 para acá, 2018, olvídate de eso, está sobrevalorada esa fragancia. Hay mejores opciones de Creed que Creed Aventus. Ese es para mí otro tache al maestro, perdóneme, pero no estoy de acuerdo con lo que dice.
Y vamos a la última fragancia, fuera de todo sin hate, pero pues tengo aquí, ya había hecho aquí la reseña del perfume de este señor, Andrés Croxato Man. Ya sabemos a qué huele, y aquí les dejo el enlace de la review que hice más a detalle. Huele a gin, hierbas, pastito recién cortado, amaderado, muy maduro, el aroma es muy maduro, muy rico, fresco, no tiene mucha duración, no tiene mucha proyección. En las primeras 3 horas trabaja perfecto, después de eso se va quedando a ras de piel. Lo veo más para el verano, pero pues no es un sex appeal, no es como que la fragancia del hombre definitivo, como nos lo están vendiendo. No es nada de eso. Es totalmente un perfume rico entre, si te gusta Dolce & Gabbana Light Blue, si te gusta Star Walker, si te gusta Creed Aventus. Fíjate, pensando en eso, si este señor, realmente no creo que este señor haya querido estafaros. No creo que este señor haya querido realmente venderles algo que no es. Eso yo lo defiendo totalmente. No creo. Lo que pasa es que este señor idolatra demasiado las fragancias frescas, como lo que es Creed Aventus, como lo que es Star Walker, una fragancia super X, que a lo mejor, te digo, esto ya es de gustos personal, o sea, es totalmente personal el gusto de él, y él como reseñador solamente te dio su gusto personal, y lo que él ve es que estas fragancias son super guau, por eso él creó este perfume, y por eso él lo vendió como algo super guau, porque él lo ve como algo top, porque a él le gustan ese tipo de fragancias, porque a él le han funcionado, así como Creed Aventus, así como Star Walker. Entonces, si te pones a pensar, esas fragancias tienen un cierto parecido todas, tanto en tema de duración, proyección, como en tema de pues, cítricos, frescos, especiados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo no tengo nada en contra de este señor, es un maestro de maestros, ha llegado hasta donde está porque le ha echado ganas, hace un buen trabajo, pero estoy en tache con él, no estoy de acuerdo que su perfume sea el perfume para hombres definitivos, para levantar, para estar acá, bien acá. No lo creo, yo creo que hay mejores opciones, mucho más baratas. El precio se me hace muy un poquito elevado, pero bueno, pues cada quien, ustedes si lo quieren comprar, pues ahí cómprenlo, escríbanme. Los fans, todo se vale, la verdad. Solamente yo estoy siendo objetivo, estoy dando una reseña. Pues bueno, en esta ocasión me paso a retirar. Es el final del video. Pues sí, lamentablemente no estoy de acuerdo con el señor en ninguna de las 3 opciones que siempre nos ha querido vender. Ya los he olido, ya los he utilizado. Lo bueno, que compré Decans. Lo bueno, porque pues, imagínate, compré esas fragancias que son súper caras, a excepción de Star Walker, que no te gusten, pues ahí sí, pues, está cañón. Pero bueno, comunidad, ¿qué opinan ustedes? Pueden dejar aquí sus comentarios. Recuerden suscribirse, darle like aquí y pues dejar su comentario si tienen alguna recomendación. Yo me despido, por favor, cuídense, lávense las manos y todo lo que ustedes quieran. Nos vemos en la próxima.